Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por seguirnos en lenteregional.com. Mucha atención que continúan las reacciones luego del feminicidio de Cindy Morales. Hoy la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Consejo de Florencia sacó un pronunciamiento a la opinión pública. Me acompaña la presidenta de esta comisión, la concejal Heidi Cerquera. Concejal, bienvenida y cuéntenos cuál es el pronunciamiento. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo especial a la audiencia. El pronunciamiento es de rechazo e indignación frente a estos hechos de violencia y agresión contra una mujer ocurridos el pasado 29 de febrero. Como Consejo Municipal y en cabeza de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, hemos decidido sacar a los medios de comunicación un comunicado para que puedan vislumbrar que desde el Consejo Municipal rechazamos estas formas de violencia y que vamos a trabajar en pro de que se mejoren este tipo de situaciones. Nos preocupa la situación de salud mental de los florencianos porque consideramos que esta situación se presentó producto de algo que está creciendo, y es que tenemos problemas mentales en nuestra ciudad. Alguien en sus facultades mentales no hubiese podido cometer este delito o agresión contra una mujer. Entonces, esa fue la preocupación dentro de la comisión. También hicimos un acto simbólico en el Consejo Municipal, minuto de silencio, con unas flores, se tuvo una moción de duelo. Entonces, decirle a la familia de la doctora Cindy Morales que los acompañamos en su dolor, que respetamos profundamente las reacciones que ellos están en estos momentos teniendo. Hoy ha convocado desde su familia y luego en compañía de la Plataforma de Mujeres a una velatona a las 6 de la tarde. La comisión los va a acompañar para que ellos sientan nuestro respaldo, y algunos concejales están acompañando en estos momentos el funeral de la doctora Cindy. Entonces, ese es el pronunciamiento del Consejo Municipal. Como presidenta de la comisión y como mujer, ¿qué decir luego de un hecho tan difícil como este? Pues nos tiene consternados a todos, nos afecta porque esto genera pánico colectivo en las mujeres. Hay un problema de seguridad en el cual hay que trabajar y un problema también de salud mental muy grande. Yo creo que la Secretaría de Salud debe empezar a trabajar en estos procesos, porque ya esta no es la primera situación que se presenta de agresión y violencia contra las mujeres. Ya desafortunadamente es un hecho lamentable, no podemos corregirlo, ya sucedió, pero hay que pensar a trabajar en temas correctivos y preventivos, porque no podemos esperar a que avancen este tipo de situaciones. Las mujeres tienen que garantizarse su seguridad, más para las que estamos también no solo desarrollando un ejercicio de representación o liderazgo, sino también las mujeres que constantemente tienen que desplazarse a hacer sus actividades y están completamente solas. Florencia tiene que convertirse en una ciudad segura para las mujeres florencianas. Muchas gracias a la concejal Heidi Cerquera, es la presidenta de esa Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Las reacciones están llegando desde diferentes partes de la sociedad caqueteña. Este feminicidio de Cindy Morales ha dejado consternación entre todos los florencianos y caqueteños, y se espera que las autoridades judiciales actúen prontamente. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia, ¡Guaro de Oro! ¡Oye, qué parranda sabrosa! A mí, si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme guaro de oro. Guaro sabroso en la vida, carajo. Guaro o de oro. ¡Uy! Quiero un guaro, quiero un guaro. Yo quiero un guaro de oro. Quiero un guaro bien sabroso. Yo quiero un guaro de oro. Yo quiero un guaro de oro. Porque yo soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro. Yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro. El sabor de nuestra tierra. Apoyemos lo nuestro. Guaro de oro.